Entrenamiento de facilitadores, segunda parte. Es bueno que revisemos un poquitito lo que hemos hecho en el primer entrenamiento. Cuando nosotros hablamos de activar el aprendizaje, es una relación que tenemos con las personas que están recibiendo los entrenamientos, presentaciones de productos o simplemente enseñanzas que estemos transmitiendo, que pueden ser de arte, de cultura, de música, de todos los servicios que mejoren la calidad humana. Lo que aquí estamos tratando es el cómo. ¿Cómo hacemos esta transferencia? Y es bueno hacer una síntesis de lo que significa este entrenamiento en sus tres grandes secciones. La primera, activación del aprendizaje. ¿Cómo creamos la atención? ¿Cómo generamos un clima de aprendizaje que haga que las personas viajen hacia su propia atención y presencia y desde allí puedan luego participar activamente en el propio diseño de la experiencia de aprendizaje? Estamos fortaleciendo un cambio de paradigma que antiguamente era la enseñanza vertical, enciclopédica, y ahora es la transferencia horizontal que activa el poder de las personas que aprenden y en conjunto creamos una experiencia. Por lo tanto, los invito a estar muy contentos, alegres, positivos y relajados para el desarrollo del segundo entrenamiento, que es adquisición del aprendizaje. Muchas gracias.